venezolano. El niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao. Y la cara tostadita del sol de por esos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao. Y la cara tostadita del sol de por esos lados. Si la Virgen fuera andina, esa voz de los llanos. El niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, esa voz de los llanos. El niño Jesús sería un niño venezolano. Les saludo con cariño, queridos hermanos, al inicio de esta Santa Misa, en este sábado en que honramos de manera especial, como siempre, a la bienaventurada y bendita siempre Virgen María, nuestra dulce y santa madre. Vamos a ofrecer esta misa por sus intenciones. Escríbanos los deseos de oración que tengan para nosotros ponerlas en la presencia de Dios. Y aprovechamos de enviar un saludo de unidad, de comunión, con todos los hermanos que nos ven a lo largo de toda Venezuela por la señal de TV Familia y en Colombia a través de cualquiera de las cableras en las cuales funcionamos en Colombia. Saludarles a todos y nos unimos como hermanos todos también al resto de personas que a través del canal de internet nos ven en el resto del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, quien nació en Belén para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pongamos nuestro corazón en la presencia de Dios para reconciliarnos, para pedir perdón, para dejar de lado lo que nos estorba para entrar al encuentro con nuestro Padre. Por eso, con mucha fe y humildad, reconocemos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la venida de tu Hijo has hecho resplandecer sobre el mundo una luz nueva, concédenos que así como Jesucristo, al nacer de la Virgen María, ha querido compartir nuestra condición humana, así también nosotros lleguemos a compartir en su reino la gloria de su divinidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues del diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios,
ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor, que ya llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Se volvió y al ver que lo seguía, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, iniciando el año, pues la Iglesia también nos coloca en la Palabra de Dios signos importantes para nosotros identificar y seguir a Jesús. Dice que Juan estaba con sus discípulos, y recordemos toda la predicación de Juan durante el Adviento. Hay otro que viene detrás de mí, al cual no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Yo les bautizo con agua, pero vendrá otro que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿No? O sea, él siempre se presentó, no él como el importante, sino haciendo referencia al Mesías que él estaba esperando y al que él le estaba también preparando su venida, al cual estaba sirviendo como precursor. Y ante la presencia de Jesús, Juan indica a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios. Esa expresión del Cordero de Dios quisiera explicarla porque la utilizamos en todas las Eucaristías. ¿Qué significa que nosotros llamemos a Jesús el Cordero de Dios? El Cordero era el animal utilizado para los sacrificios, tanto en el templo como en el sacrificio de la cena pascual. Por lo tanto, en la cena pascual se fraccionaba el cordero y se repartía en partes iguales a la familia para comerse. Y era un signo
en el cual también estaba representado el perdón de los pecados, pero como un símbolo, porque sobre ese cordero se decían los pecados de la familia y se simbolizaba, ¿verdad?, el exterminio de ese pecado al momento de fraccionar y de comer ese cordero. Jesús ya no es un símbolo. En Jesús sucede en realidad, en Jesús sacrificado, en Jesús crucificado, se cumple esa expresión que es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, porque muere por los pecados, pero luego también es comido. Jesús en la Eucaristía, ese cordero es fraccionado y se comparte entre los fieles como expresión también de que comemos la carne y bebemos la sangre de ese cordero sacrificado y inmolado por nosotros. Y dice que Jesús, cuando notó que lo iban siguiendo, les dijo: bueno, ¿y ustedes qué buscan? Y le dice: maestro, ¿dónde vives? Una expresión curiosa, como queriendo decir: bueno, venimos a quedarnos contigo. Y Jesús le dice: vengan y verán. Dice que un discípulo llamó al otro, el Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los que estaba allí, va y llama a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y Juan coloca el cambio del nombre de Simón a Pedro justo en esta escena. Y le dice: a partir de ahora te llamarás Cefas, es decir, Pedro, es decir, piedra. O sea, ya Jesús le había puesto el ojo para la misión de ser la piedra sobre la cual Jesús edificaría su iglesia y conformaría su grupo y empezaría su misión. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos dice todo esto a nosotros? En primer lugar, que nuestro centro debe estar siempre en Jesús, nuestro Salvador. Él es el verdadero cordero que ha venido a quitar los pecados del mundo, y Él todo lo puede hacer en favor de cada uno de nosotros. Él es el que tiene palabras de vida eterna. Él es quien nos nutre con el pan espiritual y la bebida de su cuerpo y de su sangre. No encontraremos salvación en ningún otro. El mundo nos presentará múltiples salvadores. Muchos profetas vendrán a decir que son el centro, que debemos seguirlos, que debemos buscarles, etc. Sin embargo, nosotros los que hemos creído, los que hemos seguido la predicación de Juan, los que hemos preparado nuestro corazón para la Navidad, los que hemos recibido a Jesús en la Navidad, sabemos muy bien en quién tenemos nuestras esperanzas. En uno solo, en Jesús de Nazaret. No en cualquiera que se presente. Porque es que la fe no es como un amigo secreto. Ustedes saben la dinámica del amigo secreto, ¿no? Cuando llega la Navidad, todo el mundo en las empresas, en las escuelas, ponen unos papelitos, ¿verdad? Y cada uno agarra un nombre. Y yo no sé, nosotros somos masoquistas, los seres humanos. Porque, ¿cómo cuesta jugar el amigo secreto? Porque todo el mundo empieza: ay, que no me toque fulano, que me toque fulana, que no me toque aquella porque me cae mal, ¿no? Pero igualito siempre jugamos, ¿no? Y ahora, bueno, hay que tener recursos para jugar el amigo secreto y en dólares, ¿verdad? Porque ahora los regalos incluso volvieron y más sofisticado, ¿no?, dolarizado. Entonces, en la fe, o en quien uno ponga la fe, no puede ser como un amigo secreto. Digo, bueno, vamos a ponerme la fe, entonces vamos a escoger un papelito a ver en quién, en qué oferta me hace el mundo, ¿verdad? Ofertas esotéricas, ofertas de brujería, ofertas de falsos profetas, de, bueno, pues, nosotros no necesitamos jugar amigo secreto. Nosotros sabemos en quién colocar nuestra fe. Nosotros sabemos en quién confiar porque la palabra y el ejemplo de Jesús no nos engaña. En Jesús encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas. Jesús ha venido a llenarnos de Dios, a llenar esos vacíos existenciales que habían en nosotros, a llenarnos de alegría, de paz y de felicidad. Basta con ser buen cristiano.
para que nuestra vida transcurra feliz. Entonces no necesitamos, mis queridos hermanos, de otros salvadores. Juan nos lo indica con claridad, ese es el Cordero de Dios. Síganlo a él. Incluso cuando nosotros predicamos, nunca debemos predicarnos a nosotros mismos. Nunca debemos hacer de la enseñanza de la fe, ¿verdad?, algo personal, algo propio. Siempre hablar de Jesús. Siempre mostrar a Jesús, como lo hizo Juan. Si eres catequista, catequizar sobre Jesús. Si eres evangelizador, evangelizar sobre Jesús. Si eres sacerdote, religioso, religiosa, un laico comprometido, que siempre en tu boca, como Juan, sea para indicar y hablar acerca de aquel que nos da vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, estamos cercanos a celebrar la fiesta de la Epifanía del Señor, donde Jesús se nos manifestará con todo su poder y su gloria. Que esta fiesta también nos una en la presencia de Dios, sea para nosotros la manifestación de la gloria de aquel que ha venido para salvarnos y de aquel único en el que tenemos vida eterna y en el que hemos puesto toda nuestra confianza. Que así sea. Amén. Oremos, mis queridos hermanos, al Señor nuestro Salvador. Para que la Iglesia sepa indicar, como Juan, a Cristo a los hombres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos le buscan lleguen a encontrarlo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que progresemos en la fe, roguemos al Señor. Para que sepamos anunciar a otros la llegada del reino de Dios que está presente en medio de nuestras realidades, roguemos al Señor. Por las familias, muy especialmente por aquellas que estén en mayor dificultad, por los emigrantes, roguemos al Señor. Que la tierra contemple, Señor, tus maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Esta era la casa que yo les decía, que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestros prójimos, concédenos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuando en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Sana en el cielo, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sana en el cielo, sana en el cielo, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sintiéndonos hijos en el Hijo, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. En el Señor les invito a que fraternalmente nos demos el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, indicado por Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda, presente y futura, a fin de que, disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
darle las gracias a todos los bienhechores de este canal. Que Dios les siga retribuyendo en gracias y en santidad lo que hacen para sostener esta obra que es de Dios y que está al alcance de todos ustedes para llevar la fe a cada uno de sus hogares. Vamos a invocar la bendición de Dios sobre ustedes, sobre sus familias, para que ese Dios bondadoso nunca nos falte y nunca se separe de nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. El Evangelio de hoy nos ha enseñado que Juan el Bautista encaminó a los discípulos a Jesús y les mostró al único y auténtico Salvador de los hombres. Que nosotros también, como Juan el Bautista, como la estrella de Belén, llevemos a otros a conocer, amar y servir a Jesucristo. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Dios Jesús.